¿Dónde comeríamos? ¿Hay Realmente Eugenio eh, había filmado este material un año antes de su muerte. O sea, estuvo el material guardado por un año. Y sin duda él tenía ganas de hacer una película. Yo creo que aún estaba imaginando qué película iba a hacer. Y para mí, eh, yo, yo no, no conocía las imágenes, no sabía que Milena, la niña de cinco años, que es mi sobrina, sería parte de ellas. Yo pensé que simplemente se había tratado de, de filmar a un pájaro, a una tórtola, anidando a lo largo de diez días. Pero al, al encontrarlas, me encontré con un material realmente riquísimo, donde hay, hay un desfile militar, hay como unos, unas. Eh, lunas y unos como escenarios así visuales como realmente hermosos como cuadros. Hay también imágenes abstractas que nos permiten incluso llevar la película hacia el cine experimental. Entonces dije, bueno, hay que hacer algo con esto. Y le fui dando forma eh, a partir de como mantener ciertos principios, como que oh, si bien en el material crudo, por ejemplo, Milena está muy poco presente, yo quise contar eh, una historia donde Milena fuera uno de los como personajes principales de la película. Entonces extendí mucho su presencia y me, me interesó retratar la, la complejidad de una relación de padre- hija, la complejidad del pensamiento de un niño, la voz de un niño, cómo, cómo es la voz de una niña, qué, qué piensa, qué, qué preguntas se haces, sin, sin simplificar, ¿no? sin, sin, eh, sin como transmitir una imagen totalmente... Como naive de un niño, sino más bien donde realmente nos hace preguntas difíciles, como qué es filmar, qué es hacer una película. Incluso podríamos decir que este es un documental, pero también tiene una parte de ficción, porque yo, yo hice cosas para que el día que volara el pájaro había un desfile militar. A lo mejor eso no sucedió, pero nos propone en sí mismo un universo donde, donde hay un un acompañamiento ¿no? entre un padre y su hija, y a su vez, simétricamente, hay una madre tórtola que está dando vida. Y, y la magia ¿no? de, de esos procesos. Todavía no se mueve el pájaro. Yo empecé esta película sola, y de hecho, como que no sabía si iba a ser un cortometraje, no sabía si iba a traer la atención de ¿no? productores tan importantes como Julio. Y como que pasé un buen rato experimentando sin, sin, mucho, sin muchas presencias, solamente yo y después se sumó Pedro González Rubio, otro gran cineasta mexicano, documentalista súper sensible. Pero bueno, estábamos trabajando así, sin presupuesto ni nada. Como que teníamos ganas de de hacer algo totalmente fiel a Eugenio y por lo tanto nos daba un poco de miedo entrar a, a un proyecto como más comercial o más grande, ¿no? Pero realmente luego Julio se enteró del proyecto y me dijo, Mara, ¿cómo no me llamaste? O sea, realmente esta película es maravillosa y yo quiero sumarme a ella, ¿no? Y una vez que se sumó Julio, bueno, claramente el proyecto creció mucho en las posibilidades que tuvo a su alcance, el tipo de música que pudimos poner, ¿no? Tuvimos el apoyo de, de Eficine. Eh, hicimos un guión, hicimos como un proyecto mucho más, más profesional, digamos. Eh, Julio había trabajado antes con Eugenio, ¿no? Y tiene como una fidelidad, ¿no? Esta idea de, de, de apoyo a, a un cineasta y cree profundamente en el talento de Eugenio. Para mí como que era muy importante justo hacer, hacer una comunidad con la que, que ya conocía Eugenio y con la que yo podía trabajar. Entonces... Bueno, Pedro, eh, que no era muy amigo de Eugenio, pero lo conoció y tenían, compartían una sensibilidad. Se unió, se unió Julio eh, y luego, por ejemplo, eh, trabajé con en la mezcla de sonido trabajé con Carlos Cortés, este super talentoso eh, diseñador y, 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 y e ingeniero de sonido en México. Este, trabajé con Ernie Schaffer en la corrección de color que está en los estudios Splendor, ahí en, en los estudios de Carlos Regadas, que son todas personas con las que Eugenio ya había trabajado, porque Eugenio tenía una manera de trabajar como muy específica, tenía como una gran certeza de lo que estaba buscando, que a veces se podía a lo mejor confundir con necedad o con perfeccionismo, pero era, y yo de hecho soy muy parecida, entonces esta película está llena de detalles. Y es un proyecto que busca esa atención a, a lo minúsculo, a lo pequeño. Entonces, cada proceso fue eso, un conjunto de, de detalles. Y también tuve un, un gran diseñador sonoro que se llama Javier Gutiérrez, con el que no había trabajado antes, pero nos entendimos muy bien. Eso logra atraer a la película mucho de las capas sonoras de la Ciudad de México, pero sin caer en una cosa folclórica o excesiva, ¿no? O sea, como que con Javier encontramos un balance. Eh, otro un, uno de los ángeles que me acompañaron en este proceso también es Miguel Sperfinger eh, que estoy espero estar pronunciando bien su apellido, que es uno de los editores más talentosos que hay en México y que y que él él no editó la película conmigo, pero la vio dos veces y, y tuvimos unas muy buenas conversaciones que también, ¿no? Todo, todo eso se fue se fue sumando, con Miguel tuvimos desde el comienzo con una gran empatía y, y, y más que o sea uno pensaría qué tortuoso hacer una película de una, en que murió qué doloroso y en realidad fue fue lo, todo lo contrario fue un proceso muy revitalizador fue muy sanador fue fue una verdadera resurrección de Eugenio como cineasta y de la familia también de de milena no de darle poderle otorgar este regalo este testimonio de su ma, de su padre. Y, y bueno incluso realmente como en todos los proyectos eh, de Eugenio pues nos, nos involucramos todos mi madre mi hermana eh, quedamos estamos contentas